del Mides, el señor Armando Castaindebat. Bienvenido, Castaindebat. Buen día, Leonardo. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. ¿Qué sensación le quedó como subsecretario del Mides ante el paquete de medidas allá? ¿Se llegó a todo lo que se podía para ayudar a la gente que está pasando necesidades? Pero yo creo que ahí hay que ver la película entera y nos falta una parte de la película que es el final. Digo, no sabemos cuánto dura esto. Por eso nuestro ministerio, que cuando toma decisiones, si le erra, perjudica a personas, no le erra en números, ni en kilómetros de carretera, sino que tiene que ser muy cuidadoso, y es que esto ha sido paulatino y se han ido tomando medidas a medida. Tan es así que ayer se habla de medidas por 2 meses, algunas por 3 meses, aun cuando nosotros estamos convencidos que, por ejemplo, el tema alimentación, que bueno, creo que en esa característica de ir... Perdón, Castaindebat, porque se cortó justo cuando dijo están convencidos de que el tema alimentación y no escuchamos lo que dijo después. No quedó claro de qué están convencidos. De que va a ser más largo el proceso de asistencia en temas alimenticios que tal vez el tema sanitario. El tema sanitario con la vacuna hay cálculos, hay previsiones. Lo que no sabemos y no tenemos claro es cómo va a quedar el país después de esto, cuánto va a demorar la reactivación, qué va a pasar con esa cantidad de miles de uruguayos que antes de la pandemia estaban ahí en el no hagan olas y que bastaron unos pocos días de la pandemia para que cayeran, para que muchos de ellos estuvieran en situación de calle, para que muchos de ellos necesitaran presencia del Estado en temas alimenticios. Y por eso es que las medidas son cortoplacistas, aún sabiendo que el esquema es largo. Digo, y ya que ustedes tocaron el tema de ollas populares, la primera cosa que yo creo que tendríamos que tener claro es que las ollas populares no pueden ser un fin en sí mismo, sino que tienen que ser uno de los tantos instrumentos que con los que cuenta la sociedad en sí, porque indudablemente que esto es una fortaleza social. Hay que recordar que al principio de la pandemia nosotros, por un lado, o públicamente la desestimulábamos, y por atrás de cámaras estábamos colaborando con ellas. Y lo otro que hay que tener claro es que el Uruguay no se termina en el puente Santa Lucía y en el peaje de Pando. La mitad del Uruguay está fuera de Montevideo, y muchas veces en los grandes medios se habla de las medidas que se toman para Montevideo. La semana pasada estuvo arriba de la mesa el paquete de medidas para ollas populares en Montevideo, pero al mismo tiempo nosotros tenemos 18, un poquito más, dispositivos diferentes en una modalidad totalmente diferente a la de Montevideo, trabajando codo a codo con los gobiernos departamentales y tratando de que el Estado sea uno solo. La semana que viene, el 2 de mayo, creo, el 3, el Ministerio, por primera vez, un Ministerio que históricamente ha sido muy centralizado en los 15 años de existencia, va a ser el lanzamiento de un Plan Nacional de Atención a la Gente en Situación de Calle. O sea, pensando el Uruguay en un todo y no solo por los problemas que pasan en Montevideo. A propósito de eso, Castaindebat, ¿nos puede explicar cómo es el acuerdo con Uruguay Adelante? ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Social toma la determinación de gestionar las ayudas o derivar las ayudas de maneras distintas en el interior, o mejor dicho, fuera del área metropolitana, porque Uruguay Adelante también va a trabajar en Canelones, se hace a través de las intendencias, y en el área metropolitana se hace a través de Uruguay Adelante? Según nos explicaba Carolina Cose hace unos minutos, ellos entendían que tenían la posibilidad también de gestionar esos recursos. ¿Por qué se hace la diferencia con Montevideo y Canelones? ¿Y cómo es concretamente el acuerdo con Uruguay Adelante? Y bueno, yo creo que un poco va lo que yo decía anteriormente. Digo, el Uruguay no es solo hasta el puente Santa Lucía y el viaje de Pando, sino que tiene características muy diferentes y realidades muy diferentes. Yo personalmente estoy encargado de todo lo que es la operativa de los 18 departamentos del interior, donde ahí lo que priorizamos es la fuerza de los gobiernos departamentales. Con el primer gobierno departamental que firmamos un acuerdo por el tema alimentario fue con Canelones. Con el segundo gobierno que firmamos un acuerdo por el tema alimentario fue con Salto. Y así sucesivamente lo estamos haciendo con todos los departamentos, porque nosotros entendemos que el ministerio no es quien para ir a decirle al interior qué es lo que hay que hacer. Por eso es que adaptamos los instrumentos que el ministerio tiene a las necesidades. Por eso es que la realidad es totalmente diferente. No tenemos el fenómeno de ollas populares en todos los departamentos, pero en muchos de ellos sí, y son situaciones diferentes que precisaríamos 2 o 3 programas porque las características son diferentes. ¿Pero usted cree que la Intendencia de Montevideo no podría hacerse cargo de las ollas? La intendenta nos decía que sí, por ejemplo.
no es una pregunta para mí, creo que es una pregunta para la intendenta. Pero ella, ya nos dijo, ella ya nos dijo que sí, por eso le preguntaba por qué en Montevideo no, entonces. Nosotros en el interior, el acuerdo no es solo por las ollas. Las ollas son uno de los tantos instrumentos que tiene el Ministerio. El Uruguay tiene una fortaleza institucional de Estado que hace muchísimos años que existe el Instituto Nacional de Alimentación. En todas las capitales departamentales, salvo en Colonia, porque ahí funciona Juan Lacasi, y en Salto, que no hay, después existen los comedores en un convenio, comedores municipales, porque es un convenio entre los gobiernos departamentales, gobierno nacional, el Ministerio a través de INDA, y en Montevideo el Frente Amplio desarmó lo que era la red de comedores que nosotros queremos volver a esa figura. Hoy se funciona en base a viandas, pero no a elaboración de comida. La vianda, la compra es tercerizada. Ahí también hay un episodio, digo, nos ha llevado a aumentar los costos. Estamos tratando de cambiar. Si Montevideo quiere sumarse a esto, bienvenido. En la realidad de cada departamento, hay lugares en donde ponen más cosas los gobiernos departamentales que el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que sí hacemos es articular algo que no existía en el país. En el interior, y lo vivimos mucho yo como mi experiencia como intendente, siempre el Ministerio de Desarrollo Social fue como una competencia con los gobiernos departamentales. Hoy estamos llegando a que el Estado sea uno solo. Hemos juntado oficinas para que la gente no tenga que andar recorriendo diferentes ventanillas. Es un cambio hasta cultural, diría, en la forma de atender a la gente. Pero en cuanto a las ollas populares, hay modelos bien definidos. Uno, lo que es Montevideo, en el cual yo aclaro, digo, yo no estoy en ese tema. Sí estoy responsable, junto con Nacho Elgue y nuestro director Alejandro Sierra, de todo lo que son los convenios en el interior. Y la verdad que viene funcionando muy bien. Funcionó bien el año pasado. Ahí también hay que agradecer mucho al Ministerio de Defensa por el apoyo que ha dado. Y ahí es que la verdadera interinstitucionalidad del Estado da respuestas a la necesidad de la gente. Señor secretario, pero perdón, la propia coordinadora de ollas populares ha manifestado su desacuerdo con que se esté mediando con esta organización privada Uruguay Adelante por parte del MIDES para el suministro de ayudas económicas a las ollas populares en sí. ¿Ustedes no toman en cuenta ese planteo? La coordinadora de ollas populares es una voz entre tantas. Yo, de la realidad del interior, a mí la coordinadora de ollas populares no me va a enseñar y no me va a venir a decir a mí las necesidades que hay en el interior, y mucho más en un dispositivo que ha quedado claro en los últimos días, que ha quedado claro en los últimos días, donde realmente también se ha tratado de introducir un componente político. Bueno, entonces, nosotros como Estado tenemos que tener mucho cuidado de no politizar lo que es la asistencia alimenticia. ¿Pero quién dice que está metiendo un componente político en la discusión? Pero ustedes han pasado imágenes. Digo, podemos discutir, podemos llevar ejemplo. Donde se use una olla popular para juntar firmas de la LUC, me parece que es una definición política. O sea, eso creo que no merece un punto de discusión. Entonces, en el interior, digo en esto soy viejo, me acuerdo cuando a 6 días de desatada la pandemia, ollas populares. Perdón, secretario, se cortó de vuelta la comunicación. Le pido que vuelva a empezar con esa idea, que no lo escuchamos, perdón. A ver si ahora me escuchás. Ahora sí, sí. Que se cortó justo. El de politizar las ollas populares no es un invento de ahora. O sea, vamos un poquito más atrás. Uh-huh. Nadie va a comer porque quiere a una olla popular, y como dije al principio, la olla popular tiene que ser un instrumento y no un fin en sí mismo. Nosotros consideramos que es un instrumento, una fortaleza social, de solidaridad social, y como tal la estamos atendiendo. No pretendemos generar un dispositivo permanente en el tiempo en cuanto a satisfacer necesidades alimentarias de determinada parte de la población en base a ollas populares. En esa línea, nosotros las ollas populares, y esto es un concepto que no había dicho, que nosotros asistimos, necesariamente tenemos que tener el registro de la gente que va, porque el Estado no es el único instrumento que tiene, y como los recursos nunca sobran, tenemos que tener cuidado de que realmente se esté asistiendo a gente que no se la esté asistiendo por otro lado. Y esto en el interior funciona muy bien. El control social primero y la condena social posterior hace que estos instrumentos, o por ejemplo, después podríamos hablar de la pandemia también, funcionen mucho mejor en el interior, en todo el interior, que en las grandes ciudades. Hasta el debate. Le pregunto para precisar el tema. Usted, en este tema que es tan doloroso, las ollas populares,
¿Cree que se está que prima un tratar de ayudar a la gente necesitada o prima un interés de usarlo políticamente? ¿Y dónde estaría, si es mayor ese afán de usarlo políticamente o es menor, dónde lo ve usted que está ocurriendo eso y dónde no? Pregunta muy delicada, Leonardo. Bueno, pero usted tiró el tema sobre la mesa y me parece que... Pregunta muy delicada y por lo tanto voy a tener mucho cuidado en lo que te contesto. Okay. Que detrás de muchas organizaciones de ollas populares hay fines políticos, eso nadie lo puede negar, pero no de ahora. Digo, empecé a hacer el cuento de Salto, me acuerdo, era 15 de las elecciones municipales, yo estaba reunido con el intendente Novoa en ese momento y nuestra primera reacción era, no puede ser que haya ollas populares, y esto porque estamos cerca de las elecciones y alguno lo está aprovechando. Lamentablemente ahí nos equivocamos, era que 6 días después de la pandemia cientos de miles de uruguayos habían quedado en la calle y no tenían mucho ni siquiera para comer, pero esa es una Estado, somos el gobierno y tenemos que tener cuidado en cómo asistimos a la gente y cómo le rendimos cuenta de lo que hacemos. Por eso nuestra asistencia a ollas populares no es vayan al galpón y levanten lo que necesiten. Hay todo un protocolo elaborado a través del INDA en cuanto, primero en cuanto con qué cosas se asiste a las ollas populares. Nosotros comenzamos en noviembre a asistir a las ollas populares y en ese tiempo no pudimos asistir con alimentos perecederos porque... me animaría a decir, la inmensa mayoría de las ollas populares no podían garantizar una cadena de frío. Entonces, como Estado, así como tenemos esos resguardos, también tenemos que tener resguardo de que la gente que va, nosotros tenerla en nuestra base de datos de nuestro ministerio, porque dentro del ministerio hay otro montón de instrumentos que también se están usando en este momento. Y no es justo y no sería bueno que se usara de ninguno de los instrumentos. Por eso es que... queremos ser muy cuidadosos con este tema de ollas populares y cómo es que colaboramos para que tengan el mejor resultado. Ese registro personal con nombre y apellido supone que creen que hay gente que está usando el recurso sin necesitarlo o... Es claro, nosotros desde que comenzamos con este registro automáticamente comenzaron a disminuir las ollas populares. El ejemplo que tengo es el de Salto. En Salto, durante todo el año pasado, en las noches comían 9.500 salteños en ollas populares. Es verdad que Salto tiene características especiales por la sacralidad del trabajo, por la importancia del turismo, por lo que es los arándanos, los cítricos. El día que comenzamos con los controles, rápidamente disminuyó el número de gente que iba a las ollas populares. Entonces, en esto, que es el gran desafío que tiene nuestro ministerio, es tratar de ser justo. Digo, el Estado tiene que tratar de ser justo. Para arriba o para abajo. Y si nos equivocamos, preferimos equivocarnos dando de más y no de menos. Pero el compromiso que tenemos es... Pero no es contradictorio eso. O sea, hay gente que abusa de las ollas populares. ¿Quién iría, si no necesita la olla popular, a comer a una olla popular? Pero esa pregunta no es para mí. Yo lo que yo te digo es que cuando se empiezan a hacer los dispositivos en el interior... en total colaboración con los gobiernos departamentales, los números disminuyen. Hay gente... Uh-huh. Hay gente que tiene... Digo, las ollas son un muy buen instrumento solidario que han sacado del pozo a este país muchísimas veces y nuevamente están dando resultados. Usémoslo de la mejor forma y usémoslo como una fortaleza del Uruguay. Igual es como delicado decirle a alguien no puede ir a una olla popular porque usted no la necesita. O sea, ¿dónde está la línea? O sea, ¿cómo se evalúa eso? No es muy subjetivo. No, no eso. Le estoy diciendo no vaya a la olla popular. Yo le estoy diciendo, usted está usando este recurso del Estado al mediodía y de noche en un comedor municipal. Si usted está usando esto en el comedor municipal, deje este lugar para alguien que no tenga la posibilidad ni siquiera de ir al comedor municipal. No estamos diciendo no vaya a la olla popular. Usted está planteando un ejemplo de Salto. Hizo referencia a Salto. No, estoy poniendo un ejemplo del interior. Del interior general. O sea, esto es general. ¿Usted lo ha visto en distintas partes del interior? Pero por supuesto, en el interior, nosotros con los intendentes, en el interior la ventaja que tenemos es que los problemas y las soluciones son con nombre y apellido. O sea, no son números las personas. Son fulano de tal, sabemos dónde está, sabemos lo que hace, sabemos la trayectoria. De la misma forma, por eso es que le damos la derecha en el interior a que los gobiernos departamentales definan ellos a cuáles ollas populares y de qué forma la quieren asistir, y no nosotros, desde Montevideo, encerrados en un escritorio sin conocer la realidad local y departamental. Ministro, usted dijo hace un ratito, detrás de muchas Gracias ollas... Por el ministro.
Bueno, subsecretario, cierto. Dijo hace unos minutos, detrás de muchas ollas populares hay fines políticos. Le quiero consultar concretamente a qué se está refiriendo y a quiénes. ¿Está hablando de todos los partidos políticos? ¿Está hablando exclusivamente de la oposición? Yo no dije la palabra muchas. Dije que detrás de algunas ollas populares hay fines políticos. Yo creo que hoy no aporta la discusión a este tema, sino que como actores políticos tenemos la responsabilidad de darnos cuenta que hoy no es momento de hacer política, hay otra forma de hacer política y no estar jugando con las necesidades de la gente. Creo que hablaría muy mal si el sistema político hoy entra en una discusión pública, como ya se ha dado en algunos casos. Creo que no le hace bien. No le hace bien y eso es lo que después termina deteriorando y bajando la percepción que la gente tiene sobre los actores políticos. Existe, sepamos que existe, pero creo que no es lo más importante y yo sinceramente... Y que no es de ahora además, ¿no? Porque el tema de partidos políticos o sectores utilizando sus propias camisetas, por llamarlo de alguna forma, a cambio de comida, vaya si tiene años, ¿no? No, me río porque yo tengo mis recuerdos en Flores cuando los que eran diputados conseguían los votos con los bornes del teléfono o con la jubilación, con los trámites de jubilación. O sea que es un poco la historia de este país. Pero creo que este es un tema muy delicado. Estamos hablando de... Yo no usaría la palabra hambre porque enseguida vamos a entrar en una discusión política. Pero sí estamos hablando de que hay parte importante de la población que tiene necesidades alimentarias y nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de saber que eso existe y tratar de dar una solución. Yo, sinceramente, me animo a asegurar que en la gran mayoría del interior este es un mecanismo que viene funcionando muy bien coordinado con los intendentes. Y bueno, capaz que Montevideo tiene el desafío, cosa que no es sencillo por la dimensión de la Intendencia de Montevideo, no es sencillo hasta por temas políticos, pero creo que sería un buen momento, no solo por ¿no? Digo, dentro de unos días vamos a empezar a hablar del tema gente en situación de calle. Eso no es un problema solo del Ministerio ni una responsabilidad solo del Ministerio. Capaz que de ahí también es bueno compartir responsabilidades, compartir soluciones. Creo que son los grandes temas en los cuales el sistema político podría estar a la altura de las circunstancias y dar una señal más allá de la punta de la nariz. Castaneda, le iba a preguntar otra cosa, pero dijo una frase al pasar que me llamó la atención. Dijo que lo de Montevideo, respecto a las ollas populares, no era sencillo, incluso por temas políticos vinculados cuando estaba hablando de la Intendencia. ¿Eso tiene que ver? Porque la pregunta también venía por ahí, ¿no? Uruguay Adelante se mete en la conversación en Montevideo. Es verdad, las dimensiones de Montevideo son totalmente distintas a las del resto de los departamentos del país, pero también es una intendencia del Frente Amplio. ¿A eso se refería usted? No, yo te quiero ser bien sincero, sí, que yo en el tema de Montevideo no participé, claro. O sea que no te puedo informar mucho. Ah, no, porque fue usted que estaba hablando, habló recién de Montevideo, sí, que era distinto. Si dice que es distinto es porque tiene evaluado cuáles son las cosas que lo hacen diferente. Pero está, paso entonces a... Pero pará, ¿tú pensás que no es distinto Montevideo que el interior? Digo, en todas las situaciones. Sí, por supuesto, pero como habíamos hablado con la intendenta que decía que se podía hacer cargo de eso, y ustedes aparentemente no dialogaron con ella que sobre este tema, le hacía la pregunta. Pero pasemos a otro tema que también está referido al interior. Se está hablando a propósito de los jornales solidarios, una propuesta que han trasladado algunos intendentes del interior del país. El Mides, por ejemplo, tiene un programa que es Uruguay Trabaja, que parecería tener fines similares a los que se trata de atender con esta idea, que todavía no ha sido presentada formalmente o anunciada formalmente. ¿Usted está involucrado en esa conversación? ¿Qué visión tiene sobre esa idea? Y bueno, y si esto se canalizaría a través de las intendencias o el Mides puede participar de esto, por ejemplo, a través de un programa como Uruguay Trabaja. Uruguay Trabaja es un programa que tiene 13 años, que 13 o 14 años, es creado por ley. Yo soy un gran defensor personal del programa Uruguay Trabaja, más allá de que creo que hay que aggiornarlo, hay que modificarlo en base a las experiencias que han habido, que han arrojado estos años. Tan es así que el año pasado a nivel del Parlamento logramos con el apoyo de todos los partidos políticos introducirle cambios a lo que era la ley original. Creo que igual hay que seguir introduciéndole cambios
Yo creo que no es una cosa u otra. Lo de Jornales Solidarios sale porque hay una experiencia en la Intendencia de Maldonado que ellos la consideran muy, muy positiva. La gran diferencia que tiene es que el programa Uruguay Trabaja está circunscripto a población Mides con ciertas características. Cuando digo población Mides es población que tiene ciertas características para poder participar de ese programa. Yo personalmente sería partidario de flexibilizar la ley, de poder hacer este programa más amplio. Es un programa que no es solo laboral, o sea, tiene otras patas que son sociales, educativas, salud. Se puede focalizar. Este año en el programa Uruguay Trabaja, para que ustedes tengan una idea de la dimensión, de la necesidad que hay de trabajar en esta línea, el año récord, que había sido el año de las elecciones en el 2019, se habían anotado 65.000 uruguayos y uruguayas para esto y quedaron habilitados 30 y pico mil que cumplían con los requisitos. Para esta edición que se está desarrollando ahora, se anotaron 95.000 y 5.000. Con algunas características también que nos hacen ver la realidad de forma preocupante, que es que cerca del 60% de los 65.000 son mujeres y más de la mitad son menores de 30 años. Yo creo que ahí hay una línea de trabajo, no solo para el Ministerio de Desarrollo Social, sino para el Estado. Creo que por lo menos es bueno que el Estado esté viendo esta posibilidad. Me pareció muy bajo llevar a esta discusión como la quisieron llevar algunos actores políticos, si es trabajo a cambio de una prestación o algo. Yo creo que la discusión tiene que ir por otro lado y es ver cómo colaboramos con esos miles de uruguayos que están precisando la presencia del Estado, sea nacional o departamental, en los próximos meses, y creo que ahí hay una linda línea de trabajo. Yo iría por el Uruguay Trabaja, modificado, ampliado y flexibilizado a través del Parlamento. Armando Castaín de Bat, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y bueno, ojalá la próxima pueda ser en piso del estudio. Ojalá sea pronto. Y falte poco para eso. Sí. Muchas gracias. Que pase bien. Que tenga buen día. Abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Bueno.